Hola, Song. Ni hao, ¿qué hace en el programa de adopción, Velvet? ¡Wow! ¡Qué bueno! Dice ahí el nombre del paciente. Es Virus y tiene leucemia linfocítica aguda. ¡Oh! ¡Qué interesante nombre y enfermedad! Sí, hoy recibirán tutores, así que ve. Perfecto. Gracias, Song. Se chan, bye bye. Podría ayudar a alguien a ser feliz. ¿Listo para conocer a su paciente, joven Belme? Sí, aunque estoy algo nervioso. Esperemos todo salga bien. Hola, Virus, ¿tienes visita? Que está amarrado a la camilla. Ha intentado escaparse y ha atacado a las personas. Virus, este joven es Velvet y está ansioso por conocerte. Virus, este joven ya es... Ya te oí. ¿Te conozco? No te asustes, no te va a hacer nada. Desátame. Ya hemos hablado de esto. No podemos desatarte a menos que tengamos que bañarte o llevarte al baño. Desátame. Tal vez pueda desatarlo solo por un rato. No quiero arriesgarte a tanto. Si lo voy a adoptar, necesito que me conozca también. Virus, pórtate bien, por favor. Si te ataca o te hace algo, gritas. ¿Puedes verme? No, pero huelo tu miedo. Eres tan estúpido que no puedes engañar a un ciego. ¿Cómo es que puedes verme? Han pasado 21 años desde que quedé ciego, suficiente para desarrollar otros sentidos. Párate. ¿Para qué? No hagas eso, me desconcentras. Es un intento, me estás asustando. Me vale. ¿Estás casado? No. ¿Hijos regados? No. Bien. ¿Por qué preguntas? Odio a los niños. Y a los padres también. ¿Puedo saber por qué? No. ¿Y cómo es que puedes ver? No veo. Percibo. Pero, ¿cómo es que lograste ser tan independiente?
Listo. Es impresionante. No volví a saber de sarcoma. Probablemente esté muerto. Jamás había conocido a alguien en tu condición que fuera tan sorprendente. Pienso que eres una persona impresionante. Ya lo sé. Virus. ¿Qué? No sé qué tan largas sean estas visitas o cómo se deben de llevar a cabo, pero apliqué para ser cuidador y quiero que sepas que estoy dispuesto a ayudarte en cualquier cosa que desees, como cumplir tus metas. Lo que trato de decir es que puedes confiar en mí y que no pienses que voy a fallarte, ¿ok? Aunque me asustes un poco. Con una condición. ¿Cuál? Haz lo que yo te diga, ¿entiendes? Está bien. Y nunca me hagas usar zapatos o calcetines. Dependo de mis pies para estudiar la superficie. Claro. Ahora jura que no me volverás a traer a este lugar, ¿me oíste? No puedo asegurarte eso. Los doctores me pidieron que te trajera cuando necesites tratamiento. ¡Que se jodan! ¡No puedo hacer eso! ¡No, Virus, no puedo! Lo vas a tener que hacer. ¡No dispare! Velvet, ¿qué hace el Virus de pie? No puede andar parado. ¡Está ciego! Él está bien, puede hacer cualquier cosa. Es muy independiente. ¿Por qué el portazor está en el piso? Diles. Él lo tiró. Velvet, antes de la adopción definitiva, necesitas convivir con el paciente por lo menos 2 días. ¿Crees poder hacerlo? ¿Y tú, Virus? Virus, ¿qué pasó? Oye, café. Me encanta. Mañana iremos a comprarte ropa nueva. ¿Se habrá salido? ¡Virus! Dios, espero que esté bien. ¡Virus! Virus, ¿por qué te saliste de la casa? Pensé que algo te había pasado. ¿Y ese gato de quién es? No sé, ahora es mío. Virus, si nos llevamos el gato a la casa, prometes que no volverás a salirte. Me asusté mucho cuando vi que ya no estabas. Me aburrí y salí a caminar. Bueno, pero no estaría mal si me avisaras, solo para asegurarme que estarás bien. Vámonos. Quiero que Petra esté en lo fresco. Está bien, la casa está por acá. Entonces, colores oscuros, de preferencia azul marino o negro. Me vale, con que no sean colores ridículos. Está bien. ¿Y te gustan los pantalones holgados, ajustados, de mezclilla dura, gruesa? ¿Qué parte de que no sean colores ridículos no entendiste? Creo que ya estoy empezando a entender.
Pero entonces, ¿alguna sugerencia? Espera aquí. Pasa. Creo que este te quedaría. Odio la textura. Sí, la textura está un poco dura. Seguiré buscando. Joven, no puede entrar a la tienda sin zapato. Viene conmigo. ¿Y los zapatos? No le gustan, él prefiere estar descalzo. Pues no sé cómo lo dejaron entrar, pero sin zapatos no hay servicio. Lo sé, pero es que... No zapatos, no hay servicio. Sí, ya sé, pero... No zapatos, no hay servicio. ¡Porfa! ¡Ya! ¡Ya! Adivina mi talla. Mairus, espera. Mairus, no te vayas. Puedes esperar sentado en una banca. Hay mucha gente en la plaza y no quiero que te pase nada. Podrían pisarte los pies. Puedo cuidarme solo. Está bien, solo no te vayas tan lejos, ¿sí? ¡Vairus! Hola, estúpido. ¡Vairus! Vairus, qué bueno que estás a salvo. ¿Por qué no lo estaría? Yo pensé que algo malo te había pasado. No quería quedarme sin hacer nada. Además, olí café, seguía el aroma. Bueno, sí, pero te me perdiste y te busqué por todas partes y tuve que preguntar y... Tenía mucho miedo de que algo te hubiera pasado. ¿Me impresionas? ¿Eh? Las veces que me he zafado de los progenitores han tenido que llamar a la policía y regresarme a ese puto hospital. Usualmente a la gente le vale madre al final. No sé si eres muy buena gente o estúpido para no estar encabronado. Es que desde que perdí a mi hermano me juré que ayudaría a alguien y lo protegería a toda costa. Muy bien. Serás mi progenitor. Ten. Es para protegerte del sol. Gracias. Velvet. Estoy muy agotado por todo esto. Pues prepárate para lo que viene.